O si decimos que no había muchas opciones, pues ni modo. Pero te pones a sacar, viendo que era una libra de camarones, te pones a extraer el jugo de ¿cuántos limones? 40. Eran 20 limones. ¡Huela! 20 limones. La extraíste una taza y media, pero como un litro. Ajá, no, pero era una, la mitad de una pichelada era. Ajá, exacto. Entonces, eso se llama desperdicio. Lo que hemos estado hablando que no vamos a... No, es que desperdicio porque no lo usaste aquí. Sí. Entonces, porque dejó un gran poco. Entonces, desde que vos... Si vos tenías que usar una taza y media, vos tenías que irlo echando en la taza. Ajá. Y luego la media y después echarle un depósito, ok, taza y media, ya no necesito más limones. Ajá. Si hubieras tenido 40 limones o 50 limones, vos hubieras sacado todo el jugo de los limones. Ajá. ¿En qué cabeza? ¿Por qué? Igual lo que usted le dijo de los chiles, usted le decía para perturbarlo, no era que hacía falta. Vaya, entonces, Chivo, sacaste un montón de jugo de limón. Aparte de eso, a la hora que se lo pusiste, le echaste demasiado jugo de limón. Sí. La receta decís que decía una taza y media. ¿Cuántas libras decía de camarones o decía? Mamá decía, mamá. Vaya, ese es el problema. No decía, ¿y cuánto? Vaya, entonces, ¿cómo vas a echarle una taza y media? Sí. Ajá. Y tal vez tenés dos, tres camarones. O sea, sí, tenés que usar tu cabecita. Y la lógica y saber que depende de la cantidad de camarón que estés haciendo, así le vas a echar. Sí, así vas a usar la cantidad de los ingredientes que tenés ahí. Entonces usaste demasiado limón. Aparte de eso, extrajiste el limón demasiado, demasiado. Y todo el zumo lo agarró. Se fue también en el jugo. Eso quiere decir de que ya este limón ya tiene un saborcito hasta amarguito, amargo. Agrio. Ajá. Entonces, en el procedimiento de algo tan fácil que tenías, te vamos a dar un 6. No voy a botar la horchata para que tengas eso. Un 6. ¿Dónde están, pues? Tomando mi horchata. Julio, ¿qué onda? Mira, Julio. Dos cachetes. Nayeli. Sugar. Nayeli. Armando, ¿qué estás haciendo? Sugar, ¿qué estás haciendo vos ahí? No lo había visto, decía. Vaya. Entonces, ¿dije 6? Sí, 6. Okay. Y los camarones me cosieron. Ni llegaron a verme como tuviste tres. Suerte porque sí, como no llegamos yo a verte. Yo me seccioné. Yo me seccioné con solo ver los camarones recocidos. Pero, como cuando íbamos a empezar esto, te me descuadraste a mí. Sí. Y te me llegaste a encarar así, diciéndome, pero cuenta, porque de ahí te empecé a descuadrar yo para verte. El día empezó como inútiles, uh-huh, y aquí vinimos desde como anoche inútiles. Desde anoche, exacto. Entonces se me encaró y me dijo, le voy a demostrar quién es su... ¿Cómo? Fracasado. Ajá. Su fracasado. Voy a venir un día aquí y en su cara le voy a decir quién es su fracasado. ¿Quién es su fracasado? Así que por ese descuadre te vas a llevar un 7. Ok. En la presentación. No es cierto, esto me simple llegaba, pero vale. Sí está simple, pero... No tiene mucho color. Sí está simple, pero... Pero por lo menos se esforzó para poner cada pedacito de pepino ahí. Tal vez le faltó un poquito de color, tal vez para darle su toquecito. Pero esta no le podía poner nada blanco porque no le podía poner queso ni crema. No, eso sí, no lleva cebolla para que se vea el color. No, pero lo que pasa es que la hemos estado moviendo y pues ahí está la cebolla. Pero ahí se ahogaron. Si le pone más cebolla también tal vez le quita un poco el sabor porque sí va a cargar la cebolla. Sí. Pero sí intentó aquí con una ramita de cilantro. Al último momento. Así que en presentación le vamos a dar mucho verde también. Plato, por el tipo de plato, quizás... No había o platillo, quizás. Uh-huh. Y también el tipo de plato que no lo puede va hacer mucho porque, ajá. Sí, viejo. Tal vez un 8. Okay. Le hubiera puesto unos batitos, por lo menos, para llevar un poquito rojo. Todo la presentación del plato. El sabor todavía no calificado. El sabor todavía no. Ay, pero ya lo probó. Vamos a llamar a mis ayudantes que lo prueben primero. Fija, chico, tú. 30. Déjalo, que él es hombrecito y le gusta el chile. 30.
Trae papa, pruébelo. Usted es mi ayudante, tiene que probarlo. 30 serranos, un habanero. Ahí ves el otro cuchillo. Imagínate, imagínate. Y mira, ya dije el procedimiento. Mona, ¿cuánto dio el procedimiento? Dijo... 6, 7. 6 dijo, porque sí. Le puso el tiro. Okay. Más, más, no, procedimiento. El chile le gusta a usted, No le bajo más, porque no, pero no me acordé. Cuando le dije yo que le faltaban 20 chiles, fue y no sé si estaba jugando o si lo hizo a propósito, pero fue y le echó 20 serranos. Ah, eso también cuenta. ¿Sabes qué es cierto, camarón? ¿Sabes cómo lo tomé yo? Ah, le voy a echar esto y como él lo va a probar, que se joda. Ajá, fue así, es que fue bien obvio. Ajá, fue bien obvio. No, papá, él lo hizo a propósito. Chico, no lo probé. ¿Ha probado la mochila antes? Él no. Prometo la próxima. Pruébalo, viejo chile. Échate sal. Vaya, gracias. Después me da el punto de vista. Pruébalo, viejo chile. Pruébalo. Me dice Armando para echarme. No, en realidad no pica, yo ya la probé. No pica nada. Es que lo que pasa es que el limón le mató lo picante, porque tiene demasiado limón. Qué rico, es verlo, viejo. Hasta miren, agua, no me gusta el camarón, pero hoy sí voy a agarrar. Es que yo los aguachiles, yo sí los llevo. Voy a agarrar. Lo más si te pica. Y es que te hubieras dormido como Gustavo. Esa vamos a agarrármela para tú y yo. Vaya. No está bien, Julio. Me picó. Y que no era el que dijo en el grupo. Te picó, pero con dieta estricta, por favor. Por favor. Y también ejercicio puntual. Ver, su punto de vista. Ahora. Ah, no, espérame. Yo no sabía que. Camarada, ¿qué es? Se va probando ya. Sí. Es que le gustó también como. Y ejercicio en la prueba. Ah, dieta, okay. Recordate que solo probar. Y no. Ok. Se lo llevaría por ver. No, hombre. Dale, vos. El limón. Mata bastante el chile, entonces no pica así exagerado. Está rico. Pica rico. Yo sí quiero, es que casi no me gusta probar. ¿Sabes por qué te va a gustar? Por limón. Es limón, prácticamente es limón. Es prácticamente limón. Solo limón, no pica nada. Chile. Pica un poquito rico. Así el limón lo mata. Está bien de sal también. Pero el limón está exagerado. Para decirte algo, me destemplé ahorita que la probé. $3 de limón, dijo Pei, que había comprado. Es demasiado limón. Es bastante limón. Póngale cebolla. Entonces. Es demasiado. Esto no llama aguachile, te llama. Agua de limón. Agua de limón. Ah, demasiado. Mira cómo es. Camarones en limonada, no sé, algo así, pero no tiene agua de aguachile. Ya quiero probar. Así que. Por el excedente de limón. La salsa creo que sí le quedó buena y ya se buena combinación. Uh-huh. Lástima, demasiado limón y demasiado. Mire. Si todo esto es limón. Sí, todo eso es limón. Puro jugo de limón. Así que hasta me tuve que destemplar mi dentadura que tengo porque está demasiado ácido. La placa, bien. La placa, cama. Cuidado con la placa. Así que. En sabor. Es que sí. Quiero probar camarón. Tal vez el camarón te salva un poquito. No, no lo salva porque está muy cocido. Está muy cocido. El camarón del aguachile no es así cocido. Sí. Es que está un poquito tronadito. Pero es que está muy cocido. Está al color. Sí, pero se siente el limón. Está demasiado. Es que el color lo dice. Ya está penetrado el limón. No, es ácido, demasiado ácido. No, ya no diga ácido, por Dios. Con una corona, dice Armando. Sí. Corona, la que ya se puede probar. Ya está decidido. Un 5. Es demasiado limón. Sí, espérate. No usted diga rank y nosotros arrancamos. Reina, no brinca. De Luperte. ¿Y ese quiere probar? Veo, pruébelo. Sí, ese sí. Orlando. Ah. Se le pasó de limón. Sí, viejo, pruebe. Pruebe. Viejo, me das una mordida. Pero... ¿De dónde la quieres? En la pata. En la pata. Pero de camarones y eso. Di la verdad. ¿Qué chef? Que tiene mucho limón. Esto está jodido. Está muy ácido.
Ana tres sal, eso te va a hacer mal. No, que me caribito. Bien, para nosotros que vamos a probar. Bien, para nosotros. Mírala. Sí, tiene mucha sal. Mírame, una cornita traerle porque para vos. No, ahí está aquella, ahí está aquella. Es que esta cuenta limón, como esta cuenta. Es que fue mucho el limón, tenía como la mitad de una pichelada que tenía ahí, pichelito. Se lo dejó ir todo. Todo, o sea, de un solo, nada iba calculando, eso. Nada. Primero le vale, vamos nosotros. Ajá. Vale, Alejandra, solo porque yo sé que a vos sí te va a gustar. Híjole, yo sentí que a ver. Vos primero. Claro, esta es mía. Ve. No, sí, a los demás también. Ya te la estaba apartando. No, para todos, no, para todos. Toki Rolling. Era Romy. Era Toki Rolling. Ay, se me está haciendo agua la saliva. Sí, porque no te la acabas todo. Se te borró la sonrisa. Yo voy a hacer una casa. Tiene chile, tiene sal, tiene limón. Lo único que le falta para Alejandra es consomé. Es para todos los días. Sí, solo eso quiero agarrar. Yo también quiero probarlo. Yo también. Es que se llena la cebolla. Ve, pues. Ay. ¿Sapo? Faltan 10 platos más. Es que sí está rico. A mí me movió. A mí me ha encantado. Buena. Ya sabes, ya sabes. Cuando quieras para boquita. Ya me lo tengo. Boquita. Está bueno. Un poquito de sal y ya. Y consomé. No, bueno, consomé no para eso. Dale. Ah, pues, bien. Dale, yo te voy a yo te lo voy a agarrar, po, man. Vale. Chelito. Yo sabía. Imagínese, ahora este aguachile y ahora los que hacen ahí en México. Miren la cara que pone. Es que si no, sapo, si no te hubiera pasado con el chile, con el limón, hijo, hubiera sacado muy buena nota, pero. Chistín, allá en tu puesto, por favor. A la Jenny, pídele un pedacito de tortilla. Vaya. Cama, el procedimiento de chile fue el mejor, Vaya. Chelito, ¿qué es lo que supuestamente usted preparó? Que me gustó. Torta del chavo. Vamos a ver, ¿qué lleva una torta del chavo? Uh-huh.